Venezuela, 12, 20 minutos de mediodía, totalmente en vivo. Recuerden, hasta la 1 de la tarde y la reposición de a partir de las 9 de la noche. No se la pueden perder. Por supuesto que no hay que conectarse por estas redes sociales, arroba y que hay de nuevo y arroba canal piso y ya vamos a estar revisando cuáles son los tweets que están enviando y decirnos qué van a hacer en estos carnavales, si se van de viaje o si definitivamente se quedan en su casita con su familia, con la etiqueta carnaval en febrero en canal. Febrero, bueno, febrero, carnaval, pues vamos. Febrero, carnaval, el día del amor y la amistad, hay muchísimos días para celebrar en este mes, ¿no, José? Así es, bueno, y si usted quiere aprender a surfear la inflación, pendiente con lo que nos va a decir a continuación nuestra querida Daniela Franco. Así es, José, y es que a quien no le gusta hablar de economía y pues tener unos tips extra para ahorrar nuestro dinerito. Y para eso tenemos a nuestro compañero Rafael Nieves y su sección Gerencia para Todos. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba Gerencia Todos y visitar nuestra página web gerenciaparatodos.com, donde tienen muchísimas aplicaciones, el blog de intercambio gerencial y muchísimas, muchísimas aplicaciones para emprender con éxito. Por cierto, pueden bajar nuestra publicación periódica Gerencia para Todos ahí y compartirlo en sus redes sociales. Hoy vamos a conversar sobre el futuro, sobre creer en el futuro, animarnos en el futuro. Podemos construir. La mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Ser un emprendedor es vivir unos pocos años de tu vida como nadie quiere, con mucho sacrificio al principio, de tal forma que puedas disfrutar del resto de tu vida como nadie puede. Sueña con un emprendimiento del que puedas decir: emocionante es una palabra aburrida para describir el negocio al que me estoy dedicando. Por eso es muy importante que sepas qué quieres y qué no quieres para tu vida. Estamos dispuestos a asumir ese compromiso necesario para concretar nuestros sueños. La frase "no se puede" convierte a la gente fuerte en débil, ciega a las personas que pueden ver, entristece a la gente feliz. Decir "no puedo" causa que la gente próspera piense pobremente y limita los logros de esa gran persona que vive dentro de todos nosotros. Si tú haces la pregunta correcta, que es la siguiente: ¿cómo podría lograrlo?, tu mente se abre y busca respuestas correctas. La gente debe saber que tienen el poder y la capacidad para tener todos los recursos financieros que deseen, si lo desean. Y ese poder no se encuentra en el dinero. El poder se encuentra en tus ideas. No tiene que ver con el dinero, sino con el poder de tus ideas, lo repito. La mejor recompensa de convertirte en una persona próspera, en un emprendedor, no es la cantidad de dinero que vas a ganar, es la clase de persona en la que te tienes que convertir para llegar a serlo. Es necesario que apliques también el liderazgo. El emprendimiento se construye con equipos. Por eso, haz feliz a aquellos que están cerca, y aquellos que están lejos van a venir. De modo que juntos comenzamos. Mantenernos juntos nos permite progresar. Trabajar juntos nos permite triunfar. La mayoría de la gente es entrenada para pensar en términos de ser pagado por un trabajo, en vez de pensar en términos de a cuánta gente puedo servir. Porque, fíjense en esto, mientras a más personas sirvas, más próspero serás. Esto es Gerencia para Todos. Soy Rafael Nieves. Ajá, tomaron nota, un tema bien interesante sobre nuestra economía y sobre cómo sobrellevar la inflación. Vamos a darle el pase ahora a José Gregorio y a Grisma. Muchísimas gracias, Dami. Seguimos acá totalmente en vivo hasta la 1 de la tarde. Recuerden utilizar la etiqueta febrero en Canal. Gley, ¿por fin qué vas a hacer? ¿Vas a decir sí o no a esa invitación que tienes para este canal?